Muy bien, seguimos en Justicia en Primera, en este segundo bloque. Les recuerdo que este programa se está viendo ahora en vivo y en directo por eldia.com y se transmite en dúplex por la 99.1 FM Éxito. En este segundo bloque, bueno, tenemos el placer enorme de estar con el presidente de... Hay tantas reformas en los nombres, este es el colegio. Colegio de magistrados. De magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, el doctor Claudio Santagati. Exactamente. De Lomas. De Lomas de Zamora. Soy de presidente también de la Unión de Lomas de Zamora, el Colegio de Magistrados de Lomas de Zamora. Para aclarar que el colegio de provincia está integrado por los presidentes, ¿no? Estamos integrados, digamos, la mesa directiva del colegio la formamos los 19 presidentes de los 20 departamentos judiciales. Hay un departamento judicial nuevo que es Avellaneda Lanús, que todavía no tiene su asociación. Que por ahora los represento yo porque soy el presidente del departamento vecino de Lomas de Zamora. Y nosotros formamos una mesa de la cual surge un presidente, que en este caso me toca a mí, tengo mandato hasta el año que viene. Y ese presidente se elige con el voto de los presidentes de las departamentales. De los 20, sí, de las 20 departamentales. Y el colegio tiene casi 7.500 socios y socias, en el cual hay magistrados, jueces, defensores, fiscales, asesores. Y funcionarios. Mayoritariamente, que son secretarios. Más los secretarios, los oficiales letrados, de toda la provincia de Buenos Aires. Así que es un colegio grande, con una dinámica bastante particular, porque bueno, representamos al Poder Judicial más grande de Argentina y en la complejidad de la provincia de Buenos Aires, con las distintas realidades del conurbano, del interior, claro. Sí, distintas geografías, distintos problemas. Exactamente. Y también, exactamente, para aclarar un poco, es que en cada departamental el presidente se elige con el voto, ¿no? Elegimos por voto, sí. Por voto de los asociados. Por voto de los asociados. ¿Que hay todos los años elecciones o no? No, cada dos años. Cada dos años tenemos elecciones. En cada departamento judicial y después de que en general terminan las elecciones esas se eligen a nivel provincial eligen los presidentes presidentes, que en este caso me dieron el honor de... ¿Y usted qué mandato tiene? Yo tengo mandato 2021-2023 tanto en Lomas de Zamora como aquí, ¿no? ¿Y había estado antes? Yo estoy de presidente de Lomas de Zamora desde el 2018. Y aquí estuve como vicepresidente en el periodo anterior, vicepresidente primero, del 2019-2021. Muy bien, ¿y ustedes tienen la sede acá en La Plata? Nosotros tenemos la sede aquí en La Plata y también... ¿Es acá en Diagonal...? En Diagonal 71. 71. Sí. Y a su vez, el colegio de La Plata, que la presidenta es Mabel Cardoni, exactamente, tiene la sede en 50, entre sí, 11 y 12. Sí. Así que tienen una cercanía, ¿no? Tenemos una cercanía. De hecho, Mabel es la vicepresidenta segunda del colegio de la provincia. Así que es parte de la gestión nuestra, digamos, ¿no? Y bueno, digo, más allá de la relación personal o afectiva. Sí, sí. Y más allá de ese acercamiento también que tienen con todas las instituciones, con el arco político, con el poder ejecutivo, bueno, recién estuvo acá el doctor Alac. Sí, sí, sí. Está todo en cercanía. Trabajamos codo a codo. ¿Se resuelven las problemáticas del Poder Judicial? ¿Hay todavía muchas cuentas pendientes? ¿Cómo bien? Yo diría que el Poder Judicial de la provincia tiene la misma problemática que tiene la provincia. O sea, es una provincia compleja, con algunas cuestiones que vienen de años y que a veces son difíciles de resolver en una coyuntura. Pero bueno, estamos trabajando con todos los estamentos de los distintos poderes para poder trabajar y poder solucionar esas cuestiones, ¿no? Que bueno, algunas son de cierta importancia y gravedad que para nosotros es prioritario y otras cuestiones son más de gestión que dependen más, digamos, de una solución interna del Poder Judicial.
Después, dentro de esas problemáticas, estuvimos hablando algo antes, está el problema de los nombramientos, ¿no? Que hay vacantes. Y... Para nosotros es el problema más importante hoy que tiene el Poder Judicial de la provincia. Tenemos una gran cantidad de vacantes, que vuelvo a repetir, se viene arrastrando hace mucho tiempo por distintas cuestiones, desde la complejidad en los nombramientos, en la forma de seleccionar. Sí, después la pandemia también. La pandemia. También hay que decir, en honor a la verdad, que las vacantes también, con mucha gente que se jubila y mucha gente que se va a trabajar a la profesión liberal. Sí. Entonces estamos en un número muy, muy grande de vacantes que necesitamos que prontamente se cubran y se ocupen. Principalmente en muchos lugares donde por ahí falta el fiscal, el juez, la jueza. Sí, sí, tienen que ocupar otros fiscales. Se encargan de varias fiscalías, varios juzgados. Exactamente, y en algunos lugares, imagínense en el interior, con distancias muy grandes, ¿no? Que claro. Falta el juez de paz de un determinado pueblo. En ausencia de ese juez de paz, por ahí tiene que venir otro de 200 kilómetros. Sí. Entonces, realmente es un problema... de mucha complicación, principalmente para solucionar los conflictos de los vecinos de la provincia y, en definitiva, para traer la paz social, que para eso está el Poder Judicial. Seguro, y para resolver los conflictos. Exactamente. Y ustedes también integran el Consejo de la Magistratura para la designación, ¿no? Concurren asiduamente a las... Nosotros tenemos nuestros consejeros propios, nuestra representación en el Consejo. Con lo cual, para nosotros esa representación es fundamental para poder acelerar este proceso. El Consejo en esto se ha puesto más o menos al día. Ahora hay todo un llamado muy grande para exámenes. Sí. Y realmente, bueno, esperemos que sea uno de los temas que prontamente lo podamos resolver junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, obviamente. Porque ese organismo funciona muy bien, ¿no? Porque es el que... Designa, sí, designa bien. Estuvimos, bueno, atravesados por la pandemia, obviamente, y bueno, se necesita que prontamente empecemos con los exámenes. Ya algunos exámenes empezaron a tomarse, y bueno, ahora viene otra gran tanda de exámenes que también se van a tomar prontamente. Ahí también integran de los colegios de abogados, ¿no? También integra el colegio de abogados. Digamos, del otro lado del mostrador también tiene su... Integra los colegios de abogados, integra el colegio de los magistrados, digamos, y magistrados, jueces y Ministerio Público, o sea, fiscales y defensores, también estamos representados ahí. Está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Bueno, la última consulta, que siempre es la sí. que yo he escuchado muchas quejas de parte de los magistrados, el tema salarial, ¿no? Que como que en la provincia un poco decayó en el ranking. Sí, nosotros tenemos un problema salarial también grave en comparación, obviamente, a las demás provincias. Sí, o nosotros, la justicia federal, ¿no? Bueno, con la justicia federal y con las demás provincias, porque nosotros estamos, para que ustedes tengan una idea, de 23 jurisdicciones, o sea, cada provincia tiene su poder judicial con su salario, porque somos autónomos, nosotros de las 23 estamos en el nivel 16. Claro. Con la mayor conflictiva de la nación, o sea, nosotros somos el poder judicial que más conflictividad tiene. Recién lo dijo el ministro, 45% de las causas de todo el país están aquí. Están acá en la provincia. Están aquí, 16 millones de personas, y nuestro salario es un salario relativamente bajo en comparación a lo que ganan los colegas de otras provincias, ¿no? Bueno, esto es otra de las reivindicaciones. Y eso están haciendo los pedidos correspondientes. Estamos haciendo los pedidos correspondientes. Los presupuestos correspondientes. Y bueno, inclusive nosotros estamos intentando de que esto se mejore con alguna acción que hemos intentado judicial también, así que bueno, estamos en una cuestión integral respecto de la situación salarial, principalmente porque vemos que no solo hay un salario bajo, relativamente bajo, para nuestra función, sino que también mucha gente deja de pertenecer al Poder Judicial para irse a otra jurisdicción o para ir a su profesión liberal. La profesión liberal. También hay muchos de la profesión liberal que
se pasan sí, al Poder Judicial. Pero cada vez hay menos porque mayor. Los salarios no son atractivos. Claro. Entonces, en algún momento eran... Y aparte que esto suceda, es una gran pérdida para la provincia porque nosotros estudiamos, después tenemos que concursar, tenemos nuestros cargos y hay toda una carrera y que esto después se termine abandonando, realmente es una pena para la provincia de Buenos Aires. Muchas veces se planteó también desde las asociaciones el tema de la autarquía del Poder Judicial, una lucha que se viene dando hace tiempo. Sí. Que podría ser también una solución para dirimir todas estas cuestiones. Esto sería una solución, con una autarquía con presupuesto sería una solución porque para nosotros sería una manera de poder, de que la Corte maneje su propio presupuesto, realice su propia planificación y que nosotros realmente tengamos una verdadera independencia económica y financiera, ¿no? Es una de las metas que inclusive lo hablamos mucho con el ministro. Bueno, la Corte en esto también está acompañando en este pedido, pero bueno, hay que ver las circunstancias políticas y también la situación del país para que esto se dé. Es nuestra gran meta, porque en definitiva esto podría solucionar un montón de cuestiones que son endémicas prácticamente en la provincia de Buenos Aires y en la situación de la justicia provincial, ¿no? Bueno, lo llevo ahora a otro tema que es mucho más placentero y que creo que vuelven este año las famosas Olimpíadas de los departamentos judiciales. Sí, vamos a tener de la provincia. Nuestro. Sí, nosotros ya hace muchos años tenemos un encuentro, digamos, recreativo de todos los y las miembros del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Es una Olimpiada deportiva en el mes de octubre, que este año se va a realizar en Necochea. Y que realmente es un momento de esparcimiento y de agrado en el fin de semana largo de octubre que se realiza allí, donde competimos las distintas departamentales. Y realmente es un momento de recreación, de solidaridad y principalmente de conocimiento en esta provincia tan grande. De, ¿no?, camaradería. Exactamente. Porque ahí, bueno, más allá que a veces se ponen picando, ¿no? Pero bueno, como partido de fútbol, toda competencia, claro, como toda competencia deportiva en Argentina. Y ahí Lomas siempre tiene un papel destacado. Y Lomas por ahora tiene que sostener su calidad de campeón, pero ahora yo soy presidente. Pero y la plata les hace también. Estamos sí siempre en algunas cuestiones. Tienen un problema ahí en básquet, me parece. Sí. Y en rugby también tenemos alguna cuestión, pero bueno. Son cuestiones de la fraternidad y de la comunidad. ¿Usted participa en alguna actividad deportiva? Sí, practico cartas. Yo he jugado, creo, alguna vez contra usted, sí, al truco, me parece. Es posible, hemos jugado al truco, sí, por supuesto. Sí, ¿Le sí, quedó sí. el recuerdo o no? No era muy mentiroso, por eso perdí. No, por eso perdí. Bueno, doctor Santagueti, realmente un placer. Bueno, igualmente, y bueno, estar con usted. Y agradecerte el espacio, agradecer al diario esta posibilidad. A nosotros nos interesa mucho esta posibilidad de participar en los medios de comunicación para que también se conozca la otra cara también de la justicia, que muchas veces no es la que aparece. Sí, porque ¿no? hablábamos hoy, es la idea de este programa, sí. ¿no? De las personas que realmente están en el Poder Judicial o que tienen alguna labor relacionada con la justicia y que saben de estas cuestiones, vengan aquí en primera persona, sí, para nosotros que cuenten y expliquen. Es muy importante y también para hablar de cuestiones que no son eminentemente penales. Siempre estamos con el sí. tema penal y hay muchas cuestiones. La gran mayoría de la justicia tiene que ver con temas de justicia sí. de paz, de familia, civil, laboral, ¿no? Hace unos años teníamos una sección en el programa que vamos a ver si la volvemos a instaurar, que se llamaba La Voz de la Justicia, y teníamos un magistrado que en off contestaba respuestas de sí, los sí. justiciables, de vecinos, problemas de medianería, sí, sí, sí. de bueno, todo, la baldosa floja. Todo eso es el poder, y lo hacíamos en vivo y en directo y se respondían y llamaba mucho a la sí, gente sí. y es una sí, buena sí, forma sí. también de acercar a los justiciables sí, sí, por supuesto. Al Poder Judicial. Sí, ¿no? Así pues que la idea es, como dice el programa, ¿no? de sacarlo de sus escritorios para que venga. Exactamente, aquí con mucho gusto y aquí estaremos bueno. siempre que seamos convocados. Igualmente, gracias. Bueno, gracias. Doctor, ¿eh?